El personaje de Don Ramón era muy natural. Chespirito solamente le decía, sé tú mismo. Gracias a eso, fue que el peculiar personaje poseía una incomparable forma de desenvolverse ante las cámaras. Pero no fue sino hasta 1979 que Ramón Valdés decidió separarse del equipo de Chespirito. Algunos años después se le diagnosticó cáncer de estómago y debido a ello, tuvo que someterse a una cirugía donde el estómago se le redujo a menos de la mitad. Ramón Valdés debía cambiar sus hábitos alimenticios, pero hizo caso omiso y debido a esto, los doctores le dijeron que no contaba con más de 6 meses de vida. Sin embargo, logró vivir más de 3 años de lo que los médicos habían pronosticado. Fue hasta 1988 que regresó a la televisión al programa Aquí Kiko, protagonizado por Carlos Villagrán, y fue entonces cuando el misterio se hizo presente. Fue en ese programa, en el cual fue el último que participó, que surgió una situación que en realidad pareciera más bien como una escalofriante coincidencia, una macabra profecía. Kiko y otros se retaban para visitar un panteón, para ver quién tenía más valor en la noche. Total que Don Ramón no sabe y va a buscar a Kiko. Entra Don Ramón al panteón con el efecto de bruma, entra, se pierde en la bruma y corte, se queda. Fue su última escena. Fíjate que no, entrar a un panteón y que desaparece, y ya eso fue lo último que hizo. Después se muere. En el último capítulo que fue grabado con Don Ramón, en el mismo programa, existió una escena en la cual Kiko y sus amigos se retaban entre sí para entrar a un panteón de noche. Hasta entonces, nada habría parecido extraño. Ni siquiera se salía un poco de lo común, pero no fue sino hasta la última escena filmada con Don Ramón, debido a que entra al panteón porque está buscando a los niños, que todo comienza a tornarse simplemente escalofriante. En el momento en el que Don Ramón decide entrar al panteón, poco a poco avanza entre la bruma, caminando lento hacia adelante, alejándose lentamente. Entonces, Don Ramón se pierde entre la neblina y poco a poco se desvanece. Muy poco tiempo después, Ramón Valdés falleció víctima del cáncer en el estómago. Nadie, absolutamente nadie, sabía entonces que aquella escena sería lo último que haría ante las cámaras. Evidentemente, el capítulo nunca fue transmitido.